En este preciso instante nos encontramos en la entrada principal de la ciudad de Jutiapa, donde termina la calle 6 y la calle 15 y se unen con la carretera interamericana. Este salón que estamos enfocando, ahí normalmente es la terminal de los buses extraurbanos. Ahí ellos ingresan hacia la Escuela Federal, que vamos a hacer un paneo donde está ese parquecito hacia allá. Y nosotros podemos observar de que no se encuentra ningún bus en este preciso momento. Y la Policía Municipal de Tránsito se encuentra hasta en el lugar para poder regular ese tipo de servicio. Pero el movimiento vehicular, ustedes pueden apreciar de que sí hay las personas que se desplazan desde la carretera, digamos, de El Salvador hacia Guatemala. Hay bastante tráfico, es una de las áreas más congestionadas de la ciudad, que en cualquier momento que ustedes pasen se van a dar cuenta de que se unen varias calles principales y por eso genera un congestionamiento vial. Ya muchas personas a esta hora del día ya salen a hacer sus compras y regresan a sus casas para ya no salir más tarde. Vamos a mostrarles más imágenes, Sergio. Esa es la área donde está la gasolinera, que está en funcionamiento, porque las gasolineras que nosotros, bueno, las gasolineras las dictaminó el presidente de que van a seguir funcionando, y también los bancos, que hay un autobanco que está ahí para que puedan brindar ese servicio. Vamos a aprovechar también, Sergio, para mostrarles el Cerro de la Cruz, que ustedes lo aprecian cada vez que pasan por este sector y que es un icono bastante emblemático del departamento de Jutiapa. Hay muchas viviendas que se pueden observar desde este sector, pero si uno camina hacia la cumbre, ahí está una cruz donde podemos ver el paisaje de la ciudad de Jutiapa. Bueno, vamos a acercar un poco más allá para que podamos apreciar la salida de la calle 15 de septiembre y puedan seguir conociendo más de este sector, cómo se está desarrollando. Vamos a pasar por este lado para que podamos seguir mostrando imágenes. Es un lugar muy concurrido en este sector, así que vamos a pasar. Nos vamos a colocar por esta área para que Vamos a colocar por esta área para que ustedes vean cómo se está desarrollando esta parte aquí, acá. Aquí nos encontramos ya en la salida de la calle 15 de septiembre hacia la carretera. Así que es un gusto para mijutiapa.com poderles informar de lo que se vive en la sociedad. De una manera muy atractiva, con imágenes de calidad para que ustedes puedan darse cuenta cómo los jutiapanecos estamos enfrentando esta pandemia global del coronavirus. Vamos a seguir hacia el interior de la ciudad porque esta es la entrada de la carretera interamericana y ustedes van a empezar a ver imágenes ya cuando uno ingresa a la ciudad de Jutiapa. Ahí saludos muy especiales a todos los que nos ven a través del canal y que nos saludan ahí cuando andamos haciendo nuestros reportajes. Gracias por estar pendientes de nuestro trabajo y es un gusto para nosotros poderles llevar esa información. Thank you.
Ya nos trasladamos hacia otro punto de la ciudad de Jutiapa, que es bastante concurrido con las personas que nos visitan del Cono Sur y parte de San José Acatempa, Quesada, los municipios también de Jalpatagua, Comapa, más conocido acá el lugar como la Plaza San Basilio. Ustedes podrán apreciar de que no hay transporte extraurbano, normalmente aquí pues lo apreciamos, solo hay vehículos particulares que han aprovechado el espacio para poder tener lo que es un parqueo, y el movimiento de personas es un poco concurrido, más que todo de vehículos que podemos apreciar, pero podemos mencionar de que las personas pues han tomado las medidas de precaución, han evitado al máximo poder salir de sus casas, pero como hemos venido mencionando, la necesidad de abastecerse de alimentos, salir a comprar o adquirir un poco de dinero para poder seguir en sus labores cotidianas, pues hace que podamos salir o salir las personas y puedan aprovechar estos momentos para poder agenciarse de estos artículos. Así que Sergio nos estaba mostrando imágenes del sector de la calle Antigua, porque acá pues en la Plaza San Basilio inicia también la parte de la calle Antigua que sale hasta el Cerro Gordo, que es una ruta bastante reconocida y popular y muy transitada por todos los jutiapanecos. Podemos mencionar también que hay muchas tiendas de abarroterías para poder abastecerse y tener los alimentos que la sociedad jutiapaneca pues le interesa, así que ustedes pueden salir con toda tranquilidad y poder mencionar. Tenemos aquí a nuestro amigo Kenneth. Kenneth, ¿cómo has visto esta situación que está viviendo el departamento de Jutiapa? Bueno, pues antes que todo, muy buen día para todos los vecinos jutiapanecos, televidentes de mijutiapa.com. La verdad, me he desarrollado ahorita actualmente en todo lo que es la calle principal, principales calles y avenidas del municipio de Jutiapa, y se puede ver que en vez de estar desoladas, las calles están mucho más pobladas, hay mucho más tráfico, las abarroterías y tiendas de consumo pues están abiertas, algunos centros en donde se está vendiendo comida que puede pues ser perecedera, ¿verdad? Todavía se encuentran abiertas a la disposición del pueblo de Jutiapa para que puedan consumir sus carnes, sus verduras, todo tipo de alimentos que pues puedan guardar en refrigeradores, ¿verdad? De igual forma, pues se puede ver a través de sus pantallas de que acá en lo que es la Plaza San Basilio aún se cuenta con diferentes abarroterías que pues tienen los diferentes granos básicos para que pueda proveerse la familia jutiapaneca, ¿verdad? Un gusto saludarlos y pues sin nada más que agregar, siempre el cuidado, la protección, el reforzamiento de higiene para cada una de las familias y que pues se puedan hacer de la manera pues correcta la utilización de estas medidas de prevención y de las disposiciones que a nivel presidencial también nos hagan llegar a diferentes medios, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio, Sergio, un gusto saludarlos y pues que continúe mijutiapa.com en todo. Gracias, Kenneth. Así que es un gusto poder compartir con la sociedad jutiapaneca toda esta información y dejar ahí que los funcionarios pues hagan su trabajo, los encargados de velar por el bienestar de la población. Así que nos trasladamos hacia otro punto de la ciudad de Jutiapa para que sigan conociendo más imágenes y viviendo esta pandemia que está dando mucho, pero mucho que hablar en el departamento y a nivel nacional y a nivel global.